Hola a todos, mi nombre es Claudia Elizondo, soy la promotora que en esta ocasión está en el Museo de Arte Moderno del programa de Pasaporte del Arte. Miren, les voy a contar un poquito sobre lo que trata el programa. Pasaporte del Arte es una actividad cultural para niños de 6 a 12 años, consiste en recorridos guiados teatralizados por un personaje histórico. Cada temporada hay un personaje diferente, lo que quiere decir que cada temporada es una dinámica diferente. Una actriz o un actor escenifica al dicho personaje. Durante el recorrido se le da la explicación de esculturas, obras, monumentos que tengan una secuencia ligada ya sea con las obras, el museo y la temporada. Y al terminar pueden acceder a un taller que tiene que ver ya sea con la dinámica del museo o de la visita. Y en el taller pueden hacer actividades artísticas, ya sea como pintar, dibujar. En algunas ocasiones hacen rallies, cuentacuentos. La dinámica de los talleres es muy amplia y dependerá tanto del recinto donde estén asistiendo al recorrido. Bueno, pues esto también ayuda a los niños a que, pues más adelante, cuando ellos tengan que decidir qué hacer de sus vidas, pues tengan más alternativas, ¿no? No solo las clásicas, que es como estudiar medicina, derecho y este tipo de cosas, ¿no? Sino pues que vean que hay una amplia variedad de cosas a las que se pueden dedicar. Justamente eso, para poder acercar a los niños a la historia, al arte, y que no quede solamente en adultos, que desde chiquitos tengan el interés y ya cuando sean adultos puedan reconocer y acercarse más fácilmente al arte y sobre todo a la cultura, porque no solo es el arte. Por ejemplo, a ella le llamó mucho más la atención en los primeros pasaportes a los que fue empezar a leer sobre historia de otras mitologías, otros cuentos. Entonces no solamente fue el arte, ¿no? No solamente fue esculturas o pinturas, sino otro tipo de circunstancias y de historia. Pues que los talleres siempre han sido divertidos y que de hecho en un museo, ya en un pasaporte anterior, hice una amiga. Creo que es bien importante darles herramientas a los pequeños en los que se puedan desenvolver como adultos. Y no solamente eso, les va a generar creatividad, seguridad y además de darles cultura, les estamos dando una proyección para cuando sean adultos, puedan ser críticos, reflexivos y que les sea más fácil interactuar con las demás personas, además de darles desde hoy diferentes temas para una conversación, no solamente quedarse en un videojuego o cómo te fue en la escuela, sino que tengan mayor campo visual de todo lo que acontece en un país, arte, cultura, historia, creatividad. Todo lo que nos hace únicos. Pues bueno, empezamos que vino una actriz y que nos estuvo enseñando todas las esculturas, hasta las que se pueden mover si tú te mueves. Nos enseñó bastante cosas y después fuimos al taller, que fue que hicimos un museo de cómo es que tú harías un museo si tuvieras un museo. Bueno, yo me acuerdo que pude hacer muchos amigos, que pudimos hacer muchas actividades como familiares, también de amistades, también pudimos hacer muchas cosas juntos y además, bueno, fue algo muy bonito, pudimos ver muchas cosas, pudimos hacer muchos talleres, nos pudimos hacer una amistad familiar y bueno, fue algo muy bonito. Hola, somos la familia Cruz Sosa y los queremos invitar a Pasaporte del Arte. Seguramente se van a divertir mucho.